Saludos a todos nuestros queridos suscriptores del canal Las Verdades de un Camarón. Le damos gracias a Dios primero también, ¿verdad? Porque Él es el que nos permite venir hasta acá y nos permite salir. Gracias a todas las personas que nos están viendo por este canal. La verdad es de que esto pues ya sería el segundo video que vamos con esta personita, ¿va? Y ella nos va a explicar hoy. Estamos aquí visitando a Blanca, que hoy sí la encontramos porque hemos venido y no está. Entonces, aquí está Blanca. Blanca, muy buenos días. ¿Cómo estás, mija? Bien. Bien, bien. Recién levantándote. Bueno, pues entonces yo aquí le voy a hacer compañía a Blanca, ¿verdad? Entonces, les cuento de que ellas, pues... ella estaba desayunando, pero ya terminó. Entonces, yo vengo acá por el grupo de WhatsApp a hacerle unas preguntitas a Blanca. Entonces, Blanca, tú me vas a contestar estas preguntas y así pues vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te has sentido hoy? Bye. Bueno, Blanca, fíjate que tú la otra vez nos dijiste, ¿sabes leer y escribir? Sí, ah, bueno. Entonces, nos dijiste en el primer video de que a ti te habían robado un dinero. Ajá. ¿Cuánto era? A mí me dijeron que eran 15 mil los que tenían ellos ahí. Va, y me quitaron por 3 días el DPI, no me lo dieron, entonces a mí me dijeron de que tal vez ese dinero ellos lo habían retirado en esos 3 días, porque hasta el cuarto día me devolvieron el DPI. Yo estuve de ir a pedirlo y me decían que no está el abogado, que el abogado se lo ha llevado. Y así estuvo hasta el cuarto día, hasta que yo insistí, entonces me dieron. Así que te dieron tu DPI. Ajá, DPI, ¿verdad? Nada más me dijeron. Pero del dinero que tú dices. A mí me dijeron que tal vez era dinero que ellos habían sacado, que los suscriptores habían mandado, supuestamente, pero como yo no sé de eso. Ah, ya. Bueno, entonces ese dinero de los 15 mil que sale, me imagino, esos no te los dieron a ti, ¿verdad? No, eso no. Ah, bueno, tal vez era para comprar el terreno o algo así, me imagino. Ya lo habían comprado. Sí. Ah, ya estaba cancelado, ya lo habían cancelado la señora. Ah, bueno, entonces ustedes están oyendo de las palabras de ella, ¿va? ¿Y cómo pasó esto? Lo que tú dices es de que el licenciado no estaba, que tu DPI tampoco te lo daban, que pasaron 4 días. ¿Por qué razón no te dieron explicación? No, no me dieron ninguna explicación. Ah, bueno. Y tú también nos dices de que... que enviaron diciendo que ya no pelearías el terreno. ¿Qué papeles? ¿Te dieron algún papel o algo para decirte esto? Solo ese papel que le di a usted, solo ese único papel mandaron, de ella no mandaron. ¿Ellos vinieron a dejártelo o solo lo mandaron? No, es un oficial de aquí del juzgado. Ah, con un oficial del juzgado. Ajá, un oficial, el oficial solo me dijo, aquí no vaya a firmar nada usted, solo eso me dijo. Pero no firmaste nada. No, él me dijo, no, aquí no voy a firmar nada. Y no firmé nada. Porque él me dijo que no firmara. Ah, muy bien. ¿Tú te recuerdas cuándo fue lo de Esmeraldita, la fecha exacta? ¿De qué hace? Se desapareció. Ajá. Ella se desapareció el 2 de julio, parece, no sé tan mal. No, 2 de julio. Ajá. Ah, bueno. Bueno, pues también hay otras cosas, ¿verdad? De que, ¿por qué tú ya no quisiste vender en la carreta que ellos te dieron? Porque la carreta ya no funcionó, se le cayeron las llantillas, se le pegaron el espejo, se lo pegaba y me dijeron a mí que lo lavara con Fau para que despegara. La primera vez sí despegó, la segunda vez ya no despegó, llegó mi hermana y le metió cuchillo. Logró desprenderse otra vez y ahí volvió a quedar. Así quedó y yo le dije a Diego. ¿Dónde iban las papas? Ajá.
Le dije yo a Diego si lo iba a poder venir él a componer porque yo ya no puedo. Me dijeron que le limpiara con un periódico, lo limpié y no despega y ellos ya no llegaron. Pero es que eso no era de despegar, eso solo era de limpiar y ya. Pero o sea que lo que agarró fue que ya no camina, o sea, camina uno, pero con algo así. Que se quedó así junto. Ah, se quedó trabada el vidrio. Quedó trabado y solo aquí tapaba y ya aquí de este lado ya no, porque quedó trabado. Uh-huh. Ya no se desprendía de ahí. Ah, ya no podían echar papas. Ya no, o si lo echaba tenía que ponerle un trapo, pero siempre le entraba al aire, se ponía así. Sí, pues es cierto. ¿Y cómo te iba con la venta de papas ahí? Del puesto que me consiguieron es el que no funcionaba. No había mucha venta. Y ahí que había otra señora ahí con su local que también vendía lo mismo. Uh-huh. Para allá sí iban la gente y para acá era menos. Pero en todos lados, mamá, si donde hay ventas de comida es donde más se vende. Si no hay en un lado, hay en otro lado. Pero tú sazonabas bien todo. Yo sí, al menos oía, puede que sí te enseñaron cómo hacerlo. Cómo hacerlo, sí, yo así mismo lo seguía haciendo, pero no, el pollo no se iba. ¿Y cuánto vendías tú ahí? Lo que más se vendía eran las papas, el pollo. El pollo no se vendía casi. Ajá. La que me apoyaba a mí, mi hermana, porque a veces encargaba 2, 3 pies. Era lo único que vendía. Sí. Pero la gente solo papa y pollo, ¿no? Sí, pues es cierto. Ah, bueno. ¿Y tú dejabas recomendada la...? Sí, recomendada se quedaba. ¿La carreta? Ah, en un taller ahí se quedaba. Ahí se tenía que quedar porque para traerla para acá. Ay, Dios, guarda, está lejos. Allá se tenía que quedar, allá donde entraba para allá y se quedaba. Y sacarlo de allá para allá temprano. Sí, pues sí. ¿Y por qué razón le vendiste? Porque ya no funcionó, se le caían las llantas y ahí va a descomponerle. Le dije yo al papá de los nenes que me iba a componerlo. Uh-huh. Los componía el otro día que los iban, lo iban a dejar, quedaba tirado otra vez a tener. Ay, ay, y ahí que ya ni venta hubo, señor Nancy ya ni apareció. Yo me quedé sin dinero. Pero es que con lo que tú vendías tenías que seguir. Solo para las papas me alcanzaba, para pollo ya no, como el pollo se quedaba ahí. Sí, pues. No, ya no salía el dinero del pollo. Es que al dinero hay que dar revuelta. Con lo mismo que tú vendes, eso mismo, y así, poco a poco, a los días, tú vas viendo ya la ganancia, entonces ya vas apartando. Que 10, o dependiendo la venta, ¿va? Entonces ahí ya tú ya miras, pero si tú te gastas el dinero, entonces ahí sí. No, lo que yo compraba eran las papas y el aceite que se iba. Uh-huh. Y con el resto que quedaba ahí, sí, de un día para otro. Pero el pollo sí, ¿no? Pollo sí no funcionó. Pollo sí no funcionó porque nadie lo compraba, así mucho una pieza en todo. Sí, pues. Ah, bueno. Y entonces, y bueno, pues ustedes están oyendo de que ella, pues... no le funcionaba y tuvo que vender la carreta, ¿no? Sí, porque ya estaba mal y me dijeron a mí que si lo iba a tener guardada ahí, más iba a arruinar. Entonces, yo le voy a preguntar a Blanca. El papá de los niños es el mismo, ¿verdad? De los tres. Sí. ¿Por qué razón tú no vives con el papá de los niños? Porque él tiene otra familia. Tiene otra familia. Bueno, pues ustedes están oyendo de Blanca, ¿eh? que el papá de sus hijos tiene otra familia. ¿Y cuántos hijos tiene él en la otra familia? 7. 7 hijos. Santa madre. Bueno, 7 más 3, imagínense, son 10 hijos. ¿Y están pequeños o están grandes? Ya están grandes. 2 ya son mayores y los demás están menores. ¿Menores de edad? Menores de edad. Ay, ay, ay. ¿Y él vive cerca de acá? Aquí al caserío vive. Está retirado. Ah, está algo retirado. Bueno, sí, porque si no la señora se entera y Dios me guarde. Ya no se vine. Enteró, ya vio el video, dice que yo estoy loca. Así dice. Dice él que sabe, la gente empezaron a hablar de que vos estás loca, de que yo te estoy manipulando a vos. Y yo que nunca había oído de este programa. Ay. Solo del otro, de este, ¿no? Y la gente sí ya sabe por qué lo mira. Uh-huh. Bueno, pues vean, pues sí, a ella la veían en otro canal, ¿verdad? Ahora pues
ya nos ven a nosotros en este canal que estamos. Ya muchas personas pues ya saben de este canal y lo están viendo y están diciendo de que ella es una loca, ¿verdad? Pero ella no está loca. Tú, te voy a hacer esa pregunta algo personal. ¿Tú te enamoraste o qué pasó? ¿Te llamó la atención? ¿Te atrajo? ¿Qué vistes tú de este señor? Así, sin tapujos, dijo aquel. ¿Qué sentiste? ¿Si lo quieres, no lo quieres? Bueno, si no lo quisieras, no estuvieras embarazada, ¿verdad? Pero ¿sientes algo por él? Sí. Bueno, pues Blanca siente algo por este señor, va. Dice que lastimosamente pues ella sí lo quiere y él pues a saber porque no está acá, ¿verdad? Para decir nosotros, mire, don fulanito, usted quiere a Blanca, ¿por qué razón la tiene aquí? No podemos decir nada hasta que lo encontremos, podemos saber qué es lo que él piensa sobre Blanca, ¿va? Entonces, este señor pues ya es grande su familia. Entonces, él ahorita pues todavía va a chinear porque es un niño que está aquí adentro, y pues es una vida que se respeta, que se quiere, que uno lo va sintiendo todo. Pero en la situación que ella está, pues también es algo tremenda, ¿va? Algo difícil porque como estamos, no. Entonces, Blanca, tú... ¿Trabajabas? ¿En qué trabajabas? En el comedor que aquí, aquí cerca. Ahí. ¿Por aquí cerca? Sí, aquí cerca, en la orilla de la carretera. ¿Y en otro lado has trabajado? No, solo ahí porque solo ella me ofreció, se quedó sin muchacha, me mandó a llamar. Ya cuando le cayó la otra muchacha estuve otro día más y de ahí cayó la sobrina de ella, insistió hasta que... ¿Te sacó? Hasta que me sacó y me sacaron de bonito modo porque me dijo la señora... Te vas con mi mamá te va a apoyar, mi cuñada te va a pagar para que un niño. Sí, dijo la otra, y mientras me sacó, metió a la otra, y ahí dijo la viejita que no. Pero ahí te daban tu comida y todo. Ahí me daba mi comida y me pagaba la señora. Ah, vaya, sí, ¿te pagaba diario? No, al mes. ¿Al mes? ¿Y cuánto te pagaban ahí? 500 al mes, mi bebé. Y me daba mi comida, sí, los tres tiempos. Porque yo me venía ya hasta las 6, 7. De la noche. Ajá. Cuanto más tarde, las 8, las 9, cuando el maíz no se puso. Porque ay, como yo me quedaba con la otra, no me gustaba dejarla solita a ella. Sí, pues. Difícil, la esperaba hasta que... Sí, pues. Bueno, por 500 quetzales al mes ella trabajaba, ¿va? Yo sé que es eso, va, porque, ay, Dios mío, 500 quetzales no alcanzan. Para ella tal vez es bastante, ¿verdad? Pero... Aquí en Guatemala, pues los sueldos son bastante malos, en mi caso sí de ella, ¿verdad? ¿Y a ti en qué te gustaría trabajar, Blanca? Si alguien te dijera, mire, yo la quiero apoyar, pero ¿qué es lo que qué te gustaría a ti trabajar? Yo cualquier trabajo hago, lo que me digan hago yo. Pero que a ti te guste, mija. Porque yo no voy a venir y te voy a decir, pongámosle, va, la cosa de la carreta. Blanca, te traigo esta carreta y la trabajas. ¿Te gusta o no te gusta? Sí me gusta, pero en un puesto donde haya venta, pues. Pero así como ahí donde lo puso señor Nancy, no. Aparte de que habían dos más, yo eran tres. Y la gente que no llegaba mucho a comprar. Pero uno tiene que ser sociable. Buenos días, mire, le ofrezco papita, le ofrezco pollo, le ofrezco esto. Ver en qué más puedes hacer. Puedes hacer panes, puedes hacer chicharrines, puedes hacer, híjoles, un montón de cosas. Carnitas, ofrezco. Todo pollo me dejaron comprar ahí, papa y... Pero sí, mamá, ellos te apoyaron. Yo no estoy en desacuerdo, ¿va? Ellos te apoyaron, pero tú tenías que seguir invirtiendo, ¿verdad? No esperar a que te vuelvan a dar, porque si a mí me dan eso, ay, digo yo, qué felicidad, porque yo miro qué hago con tales de que mi venta suba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, pero realmente, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué te gustaría? Dime.
algo que tú tengas, que algún deseo que tú quieras. Volver a poner la misma venta, a ver qué dice Dios. Pero cambiar de punto, porque la Muni ese es el único puesto que dio permiso para poner el negocio. Pero uno mismo tiene que ir a preguntar, mire, yo veo que aquí hay, ¿será que usted me puede apoyar? Ahí uno tiene que hablar con el alcalde, ¿va? Nosotros fuimos con el alcalde, hicimos la hoja que se hace, y el alcalde mandó a un muchacho y nos dijeron que solo ahí era el único pedazo que ellos podían dar. Uh-huh. Y que cuando venía fiesta sí me tenía que venir yo, porque se lo daban a otras personas que venían a vender ahí. Sí, pues. Bueno, pues esto es lo que Blanca nos cuenta, ¿verdad? Entonces seguimos al ratito y hasta una próxima.